Hola amigos, acompáñenme a hacer un lindo arreglo. Por acá tengo la cajita que voy a utilizar, ya le coloqué oasis floral en la parte de adentro. Y ahora les voy a decir la medida de esta caja. Esta mide 18 por 12 por 10 de ancho. Una vez que tengamos la cajita lista, voy a empezar a colocarle los palitos a esta cerveza y también a los dulces. Estos son palitos de pincho, lo que hago es recortarlos por la mitad, colocarle cinta y ya luego colocarlo en la cerveza. El mismo procedimiento voy a hacer en esta cajita de barquillos y con todos los dulces. Si ustedes quieren le pueden colocar solamente un palito, yo de preferencia le coloco dos. Por acá ya los tengo todos listos y ahora sí voy a continuar armando la cajita. Para este detalle voy a utilizar un globo de 18 pulgadas y uno de 9 pulgadas. Por acá ya lo tengo marcado con la palabra feliz día o si ustedes quieren pueden marcar el globito grande. Voy a colocarlo en la parte de atrás de la caja de este tamaño y voy a colocar el otro a un lado. Por acá pueden ver uno más grande que el otro. Ahora sí voy a empezar a colocar todos los dulces. Voy a colocar esta cajita a un lado. La acomodamos muy bien y ya luego continúo con la cerveza. Ya luego continuamos colocándole todos los dulcecitos. Recuerden siempre organizarlos de una manera bonita. Por acá ya culminé de colocarlos, de esta manera nos quedó y ahora lo que voy a hacer es mover un poquito el globito para que no me quede ese espacio en el fondo y de esa manera nos quedó. Por acá continúo colocándole el papel seda, estoy manejando un color dorado y rosado. Recuerden siempre llevarlo con la misma tonalidad de los globos. Por acá ya terminé con el papel, voy a colocarle cinta a la caja para que se vea más bonita y decorada. También pueden colocar la cinta a un ladito o en el medio, como ustedes lo vean más bonito. Les recuerdo que los detalles son los que le dan la diferencia, ese toque bonito que se lo dan ustedes. Ahora le voy a colocar esta cinta también de puntico a un lado del globito para que se vea más bonito y decorado. Me quedó este pedacito de cinta y lo que voy a hacer es colocarlo en la cerveza. Ya por último lo que voy a hacer es colocarle este lacito a un lado. Amigos, de esta manera hemos culminado con este lindo detalle. Vean qué bonito con sus globitos, sus dulcecitos, una caja bien decorada, ideal para obsequiar.